Thank you for joining the Deferred Action for Childhood Arrivals DACA orientation for initial applicants. My name is Laura Lopez Ledesma. I am with the Immigration Institute of the Bay Area based in the Napa office. Joining me today is my colleague Samantha Vasquez Huerta, who will be providing the Spanish language translation. She is based out of the Redwood City office. And our communications manager is joining us as well, and she'll be putting up information in the chat box as we go along. Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a nuestro seminario de información acerca del programa de acción diferida para las llegadas de la infancia. Mi nombre es Samantha Vázquez Huerta. Yo soy una asistente legal en el Instituto de Inmigración del Área de la Bahía. Y me acompaña el día de hoy mi compañera Laura López y también nuestra directora de comunicación, que se llama Isabela Alvarenga, está presente. Y ella va a estar compartiendo links y más información en el chat. So today we're going to be giving you an overview of the following. What is DACA and who is eligible? How to go about gathering your documents? What's it like applying with IIBA in our process? And if you have any questions, do put them in the chat box. We will not be answering case-specific questions, but if it's a question, just about a little bit of a clarification, go ahead and put it there. Otherwise, we'll let you know how you can give us more of your specific questions. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el programa de DACA y quiénes son las personas elegibles para recibir este beneficio. También vamos a cubrir brevemente cómo poder conseguir los documentos necesarios para aplicar para este programa, cómo pueden aplicar las personas con nuestra oficina, con el Instituto de Inmigración. Y si tienen preguntas, las pueden poner en el chat. Tengan en cuenta que las preguntas las vamos a contestar hasta el final de la presentación, pero si cuando están escuchando la información tienen preguntas, por favor, pónganlas. Y también no vamos a estar contestando el día de hoy preguntas que sean específicas para su caso en particular, ya que este es un foro público y para las preguntas específicas se necesita hacer una consulta. Great. So what is Deferred Action for Childhood Arrivals? It is not a law. It is an executive order that was signed June in 2012 by President Obama. It allows undocumented individuals who came to the United States as children to be safe from deportation and to work legally in the U.S. Someone who is a DACA beneficiary will not be placed in removal proceedings, also known as deportation proceedings, or removed from the United States from 2 years from the date of being granted deferred action, unless something makes you ineligible, which causes that the program is terminated for you. To be eligible to work legally in the U.S. is one of the benefits. You will have an employment authorization card or EAD. You can apply then for state IDs, driver's licenses, and social security cards. ¿Qué es el programa de acción diferida? Es una orden ejecutiva. Es muy importante que la gente sepa esa diferencia. No es una ley, es una orden ejecutiva que fue firmada por el presidente Obama en junio del 2012, que le permite a individuos indocumentados que vinieron a los Estados Unidos cuando eran menores de edad a estar protegidos de deportaciones y a poder trabajar legalmente en los Estados Unidos. Las personas que tienen DACA no van a ser puestas en proceso de deportación, no van a ser deportadas de los Estados Unidos, mientras que tengan el programa de DACA aprobado y mientras que estén dentro del periodo de aprobación de DACA, a menos que se les termine el programa o se les venza su permiso de DACA. También son elegibles para trabajar legalmente en los Estados Unidos, se les da un permiso de trabajo. Y pueden aplicar para recibir una identificación estatal, una licencia de manejo o un número de seguro social válido. So who is eligible for Deferred Action for Childhood Arrivals? You must be able to gather evidence to prove the following requirements. That you arrived in the U.S. before turning 16, that the arrival was before June 15, 2007. That you have resided in the U.S. continuously since June 15, 2007. And June 15, 2012 through the present. That you were born after June 15, 1981. That means as long as you were 30 years or younger on June 15, 2012, you may still be able to apply. And at the time that you apply, you're at least 15 years old.
be currently enrolled in school, have graduated from high school, obtained a General Education Development Certificate or GED, or be an honorably discharged veteran of the Coast Guard or Armed Forces of the US. Have not been convicted of a felony offense, a significant misdemeanor offense, or multiple misdemeanor offenses, or otherwise pose a threat to national security or public safety. ¿Quién es elegible para DACA? Los siguientes requisitos se tienen que comprobar: que hayan llegado a los Estados Unidos antes de la edad de 16 años y antes del 15 de junio del 2007. También que hayan estado viviendo en los Estados Unidos de manera continua desde el 15 de junio del 2007 al 15 de junio del 2012 y también hasta la fecha. También que hayan nacido después del 15 de junio del 81, que hayan tenido 30 años o menos a partir de la fecha del 15 de junio del 2012, o que en ese momento tengan por lo menos 15 años de edad. También que en ese momento estén en la escuela, que se hayan graduado de la high school o preparatoria, que hayan obtenido un certificado equivalente al diploma de la high school o GED, o que sean veteranos que hayan sido dados de baja de manera honorable de la Guardia Costera o del Ejército de los Estados Unidos, y que no hayan sido condenados de algún crimen o felonía, que no hayan tenido un delito menor significativo, múltiples delitos menores, o que de cualquier otra forma poseen una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública del país. In terms of the requirement for continuous residence and trips abroad, we have the following. Again, you have arrived before in the US before turning 16 and before the date of June 15, 2007. That you have continuously resided in the US since June 15, 2007 to the present. That's 13 years of continuous physical presence that you will have to show. You can't have left the US without advance parole after June 15, 2012. So between the dates of June 15, 2007 and August 15, 2012, if you have any absences, they must meet the definition of being short, something that's brief, casual, and innocent. So if you do have any absences during this time, that's something that you will communicate with your IABA representative so that you can discuss whether this absence could be considered short and still be eligible to apply for DACA. You must also have been out of status, or in other words, undocumented, in the US and in the US on June 15, 2012. Y continuando con los requisitos para aplicar para DACA, también se tiene que hablar de la residencia continua y de los viajes al extranjero. Como mencioné anteriormente, tienen que haber llegado a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años y antes del 15 de junio del 2007. Tienen que haber estado viviendo en Estados Unidos de manera continua desde el 15 de junio del 2007 hasta el día de hoy, a lo que son 13 años de presencia continua, por lo menos. Y tienen que no haber dejado o salido fuera de los Estados Unidos sin un permiso de viaje o advance parole después del 15 de agosto del 2012. Si hicieron viajes fuera del país entre el 15 de junio del 2007 al 15 de agosto del 2012, puede que esos viajes no vaya a haber ningún problema, siempre y cuando los viajes hayan sido cortos. Tienen que discutir eso con un experto de inmigración de nuestra oficina si es que tienen algún viaje dentro de ese periodo de tiempo. Y por último, tienen que haber estado fuera de un estatus migratorio legal y adentro de los Estados Unidos el 15 de junio del 2012. For the educational requirement, you may meet this requirement in one of the following ways. Be currently in school, have graduated from high school, have obtained a General Education Development Certificate or GED, or be enrolled to get it, or be an honorably discharged veteran of the Coast Guard or Armed Forces of the United States. Hay un requisito de educación también, y en este momento las personas tienen que ya sea estar en la escuela, haberse graduado de la preparatoria o high school, haber obtenido un diploma de equivalente al diploma de high school o GED, o estar inscrito en este momento en un programa de GED,
o haber sido dado de baja de manera honorable de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. In terms of criminal issues that could affect DACA, you may have not been convicted of a felony offense, a significant misdemeanor, multiple misdemeanor offenses, or otherwise pose a threat to national security or public safety. Significant misdemeanor has a specific definition in immigration as it applies to the DACA program. One single DUI or driving under the influence offense equals a significant misdemeanor and may be enough to keep you from applying for DACA. It is important to consult with a public defender or private defense attorney to see about reducing your charge to a from a DUI to a lesser offense like wet and reckless. A wet and reckless offense will allow you to apply for DACA, but you need to have letters of recommendation to balance out the fact that you have this charge on your record. So if this is something that may apply to you, please talk to your IIBA representative as well as a public defender or private defense attorney. There are other significant misdemeanors listed that could prevent you from applying for DACA, including domestic violence. So we'll need to know all of your record. It's important to understand that everything will come to light eventually with immigration. One of the steps in getting your DACA approved is having a biometrics appointment where they will take your photo and fingerprints and run a background check to see if you have anything in your background. Because it will eventually come out, we need to know beforehand to make sure that it's not something that is going to be a risk to you moving forward. También hay cargos criminales o problemas criminales que los pudieran prevenir de obtener este beneficio de DACA. Por ejemplo, si ustedes han cometido una felonía, si han sido condenados por una felonía, un crimen menor significativo, múltiples crímenes o delitos menores, o que de cualquier forma posean o sean ustedes una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública del país. Cualquiera de estos cargos pudiera prevenir que ustedes pudieran recibir este beneficio. Otro delito menor que es significativo para inmigración es el DUI, o el manejar bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Tener un solo DUI pudiera descalificarlos para recibir el beneficio de DACA. Si esta fuera su situación, podrían hablar con un abogado privado o un defensor público para ver si pudieran disminuir el cargo del DUI a una ofensa menor o lo que se llama un wet and reckless. El tener un wet and reckless no les previene el poder recibir DACA, pero sí deberían tener, además del wet and reckless, cartas de recomendación de que ya completaron un programa ya sea de rehabilitación o una clase, que tuvieran que completar una clase para demostrar que ya han estado rehabilitando ese cargo y su imagen para poder balancear el hecho de que tienen ese cargo en su historial criminal. Y también hay otros cargos o otros delitos menores significativos que les pudieran prevenir el obtener el DACA, como por ejemplo cargos de violencia doméstica. Eso también pudiera ser un delito lo suficientemente grave para inmigración para poder prevenirlos en recibir este beneficio. Y tengan en cuenta que si tienen algún tipo de incidente o de historial criminal, es muy importante que lo discutan con sus representantes de inmigración, en este caso con un representante del Instituto de Inmigración, ya que cuando se comience este proceso de obtener el DACA, van a ir a una cita a poner sus huellas y a que les tomen una foto, y el Departamento de Inmigración va a revisar sus antecedentes penales con las huellas dactilares, así que de alguna forma u otra, toda esa información va a salir, así que es muy importante que su representante legal sepa todos estos incidentes, todos estos crímenes, antes de que se pongan bajo la mira del Departamento de Inmigración.
So for those of you who are joining us because it's your first time applying, this information pertains to you. What information will we need from you? In the email invitation to this presentation, you will find an attachment to a packet for your DACA initial application. If you did not receive it in the email attachment, our communications manager is adding the link to that in the chat box. So please download it as it's going to be required for you to get the help from IIBA so that we can work together to make your application strong. So information that we'll need from you includes your biographic data, including your full name, date of birth, place of birth, all entries into the United States and all exits. If you came into the United States and ever left, we need to know when. Information about any arrests, citations, stops at the border, other contact with law enforcement or immigration, however brief it is. We also want to know other information to see if you may be eligible for something else in addition to DACA, perhaps something more permanent. We'd like to know if you have any family members who ever petitioned for you or your parents, if you have ever been a victim of a crime, or has anybody ever forced you to work in the United States, if you're under 21 and are being raised by a single parent or non-parent or legal guardian. Para las personas que nos están acompañando el día de hoy, que están pensando en aplicar para DACA por primera vez, esta información es para ustedes. Si recibieron una invitación para asistir a este evento a través de un correo electrónico, en ese correo electrónico también había un paquete con diferentes hojas para nosotros poder conseguir su información de ustedes. Y esta es alguna de la información que les pedimos. Por ejemplo, su información biográfica, su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento. También las fechas en las que han salido del país, si es que han viajado fuera de los Estados Unidos. Y también información acerca de algún arresto, infracción, detenciones en la frontera o cualquier otro tipo de contacto con la policía o con autoridades de inmigración. Otra información que necesitamos es para ver si ustedes son elegibles para recibir un beneficio migratorio más permanente, aparte de DACA. Como por ejemplo, si tienen familiares que alguna vez hicieron una petición para ustedes o sus papás, si alguna vez han sido víctimas de un crimen o si alguna vez han sido forzados a trabajar en los Estados Unidos, o también si en este momento ustedes son menores de 21 años y están siendo criados por un solo papá o si están siendo criados por alguien que no es sus papás. Toda esa información puede ser de utilidad para ver si pueden calificar para otro beneficio. So what should be included in your application packet? When you're finished with your DACA application, we'll have the following: a cover letter, all of the forms, the supporting documents that are sorted by page separators, with proof of your age and identity, proof of that you meet the educational requirement, and that you meet the requirement for continuous physical presence since 2007 to the present. We'll need two US passport style photos with your name and your date of birth and on the back written in felt pen. A money order for $495, that's what the government charges, and the money order should be made payable to the US Department of Homeland Security. ¿Qué más se debe de incluir en el paquete de la aplicación? Una vez que todos los documentos estén listos, el paquete de la aplicación de DACA incluye una carta de presentación. También van las formas de inmigración, los documentos que son la evidencia, que es la evidencia de la prueba de edad y de identidad, también la prueba de que cumple con el requisito educacional, la prueba de la presencia continua física en los Estados Unidos del 2007 hasta el día de hoy. También se incluyen dos fotos tamaño pasaporte en las que se escribe su nombre completo y su fecha de nacimiento en la parte de atrás. Y por último, un money order de $495 que va dirigido al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. So these are some of the examples that you can provide as evidence to prove your age and identity. Copy of your birth certificate, copy of your current passport from your applicant's country of citizenship, other government issued photo identifications like matricula consular or consular ID from your consulate, NAB60 driver's license, or a student ID that was issued by your school that has your photograph in there.
¿Qué documentos se pueden usar para probar su edad y su identidad? Estos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, se puede mandar una copia de su certificado o acta de nacimiento. También se puede mandar una copia de su pasaporte que esté vigente, de su pasaporte de su país de origen. También se puede mandar una copia de una identificación que haya sido expedida por una agencia de gobierno, ya sea una matrícula consular o la copia de la licencia de manejo de California, lo que se llama la licencia AB60, que es para personas que están fuera de estatus legal o no tienen estatus migratorio en este momento. O se pueden mandar copias de sus identificaciones de estudiante, siempre y cuando estas identificaciones tengan una foto y su nombre de ustedes. To prove the educational requirement, depending on your current situation, you can use the following. A copy of your high school diploma, a copy of your school transcripts if you're still enrolled in high school, a copy of your GED equivalency certificate, or proof that you're currently enrolled to get your GED. For that, you will need a personalized letter from the program proving your enrollment. That is including a copy of your class schedule with your name and your date, and the date showing that you're currently enrolled there. Otros documentos que se necesitan para poder comprobar que cumplen el requisito educacional es la copia de su diploma de la preparatoria high school, una copia de sus calificaciones si es que todavía están en la preparatoria o high school, una copia de su certificado equivalente al diploma de la high school o el certificado de GED, o tener una prueba de que en este momento están inscritos en un programa de GED, ya sea una carta que tenga su nombre de ustedes, que diga que están cursando en este momento ese programa, una copia de su horario de clases, siempre y cuando estos documentos tengan su nombre y una fecha reciente. To prove your continuous physical presence, you could use your school transcripts. This might be the only evidence that you submit for a couple of the requirements. But in addition to that, you can send your report cards, schedules, awards, certificates, IT cards, class photos with your names and dates on them. You have medical records, such as your vaccination records, the logs of your doctor's visits, hospital stays, if you stayed overnight at a hospital, dental records, prescriptions that have your name on them. If you are working, you may submit check stubs or your tax returns as long as your name appears somewhere on the documents. Bills, receipts, tickets, photo badges, and dated photographs. For the dated photographs, they should be locations in the US that are recognizable, such as if you made a trip out to San Francisco and you took a picture at the Golden Gate Bridge, or may have traveled to New York and you have a picture with the Statue of Liberty that has the date on there. If nothing else is available, the following are examples of last resorts. Affidavits, which are sworn statements, these are declarations from trusted sources. You may be able to use social media if you've done like a location check-in. If there are any absences from the US, we will need to provide an addendum. So this document is at the end of your application and it's explaining, and hopefully it does meet the definition of a short absence so that you may be able to move forward with your application. Algunos de los documentos que se pueden usar para cumplir con el requisito de presencia continua son calificaciones de la escuela, sus horarios de clases, si es que han recibido algún diploma, algún certificado mientras que estaban en la escuela, las identificaciones que reciben de la escuela o las fotos que se toman al principio de año, que generalmente tienen el nombre del estudiante y el año escolar en el que se tomó esa foto. También se pueden usar records de visitas al doctor o visitas médicas, por ejemplo, la cartilla de vacunación, visitas a la oficina del doctor, si es que han estado internados en el hospital, records de visitas al dentista, si han recibido recetas de medicamentos para ustedes. Y también si han estado trabajando durante estos últimos 13 años, se pueden usar los talones de cheque y las declaraciones de impuestos, siempre y cuando tengan su nombre y una fecha. También se pueden usar facturas, recibos,
boletos, insignias con sus fotos de ustedes, si fueron a alguna conferencia, si fueron a un paseo y les dieron un gafete con su nombre y su foto en el gafete. O también se pueden usar fotografías que tengan la fecha en la fotografía. Estas fotos tienen que ser, como por ejemplo, si ustedes viajaron a algún lugar dentro de los Estados Unidos, si fueron a San Francisco y se tomaron una foto enfrente del Golden Gate, asegúrese de que esa foto tenga la fecha. Si no hay nada más disponible, pueden usar declaraciones firmadas. Estas declaraciones tienen que ser de personas que ustedes confíen en ellos, que sean confiables. Pueden usar también publicaciones de redes sociales. Si es que hicieron check-in en algún lugar que sea reconocible que esté en los Estados Unidos, eso también podría ayudar. Pero así sería el último recurso para poder probar que ustedes han estado en los Estados Unidos. Y si tuvieron algún viaje fuera de los Estados Unidos, se tendría que dar una breve declaración en un documento aparte explicando por qué salieron del país y que no tuvieron la intención de abandonar el país y por eso regresaron. So how do I go about gathering my documents? The first step will be to contact your school to get all of your transcripts, at least from 2007 until now. So again, if you have been in school all this time, this may be enough to cover multiple requirements. Look through the documents that you already have, anything that you already have. If you're not in school, but you are working, you can submit those check stubs and tax returns that have your name. If you can contact your doctor, your dentist to ask for a list of the office visits that you have had, or ask your parents if they have any vaccination records or any of the other documents that we have mentioned. And in order to gather your documents, we will be referring to that packet that you got in your email or that you can find the link to in the chat box. Para conseguir estos documentos que necesitan para obtener la evidencia, pueden contactar a sus escuelas para obtener comprobantes de que estuvieron registrados en la escuela o copias de sus calificaciones desde el 2007 hasta el día de hoy. Si han estado en la escuela durante todo este tiempo, durante los últimos 13 años, puede que esa evidencia, esos documentos sean suficientes para cumplir con el requisito de la presencia continua. También revisen cualquier documento que tengan para ver si tienen algo que les pudiera servir. Siempre y cuando tenga su nombre de ustedes y una fecha, ese documento se podría utilizar. Si no estuvieron en la escuela, pero han estado trabajando, también se pueden mandar esos talones de cheque, las declaraciones de impuestos, mandar los taxes. También pueden contactar a su doctor, a su dentista, si ellos tienen un récord de las visitas que ustedes han hecho a sus consultorios. O también les pueden preguntar a sus papás si es que ellos tienen algún documento que les pudiera servir, como por ejemplo sus cartillas de vacunación, si hicieron su primera comunión aquí en Estados Unidos, si tuvieron algún tipo de clases en su iglesia, si hay un récord acerca de todo eso, puede que les sirva para cumplir con esta evidencia también. So how do you go about getting the documents ready to send to IIBA? If you don't have a scanner at home, then you may be able to do the following with our scanning tips. So don't just take photos of the documents. When you take a photograph and we go to print, the resolution is sometimes blurry or hard to read. So the best option would be to use a scanning app on your phone to make the documents into PDFs. You can use the scanning app Adobe Scan. It's a good free app and it allows you to scan up to 25 pages in each PDF. We know that because you would be proving 13 years worth of evidence, it's going to get to be a lot, unless, for example, those of you who have been in school and transcripts is enough. Try to get the whole document in the scan without anything around the edges. A tip for that is if you lay down a white sheet or towel so that it's just a plain background. You can also take these documents to a company like FedEx or Office Max to get them scanned there, but it is at a cost of about 50 cents per page, and that cost can add up.
You can also drop off the documents at an IIBA office, the one that is going to be working with you. So once you establish communication with the IIBA representative, you'll know whether you can scan an email or if you can drop off at the office that's closest to you. In order to find the office that's closest to you, you can go to the Google Doc link, and we'll talk a little bit more about that, but you can also find it in your chat box. Entonces, una vez que tengan todos sus documentos listos, lo más importante o lo principal sería que puedan escanear todos esos documentos, no solamente tomarles fotos, ya que a veces las fotos no salen bien, salen borrosas o no se entiende el texto que pueda estar en el documento del que ustedes les tomaron la foto. De preferencia, una vez más, les pedimos que escaneen sus documentos o si no tienen acceso a un escáner, que los puedan, hay aplicaciones para el teléfono con las que pueden ustedes escanear sus documentos y que son gratis. Por ejemplo, la aplicación de Adobe Scan es gratis, la pueden usar, pueden poner hasta 25 páginas en un solo archivo para poder mandarlo. También, si van a usar una aplicación para escanear sus documentos, asegurarse de que todo el documento salga en o que se pueda ser escaneado por su teléfono, que no haya nada alrededor del margen del documento, que sea en un fondo blanco para que la aplicación solamente capture ese documento, que no capture ningún otro texto, ninguna otra cosa en el fondo. También pudieran también pudieran llevar sus documentos a una tienda como FedEx, como Office Max, donde pudieran escanearles sus documentos allí. Solamente informarse de cuánto va a costar que les escaneen sus documentos. A veces cobran por página y puede que sea mucho el dinero lo que tengan que pagar. O si no pudieran tener acceso a ninguna de estas cosas mencionadas anteriormente, también pudieran ustedes llevar sus documentos a una oficina del Instituto de Inmigración, siempre y cuando ya se haya establecido una línea de comunicación con una oficina específica. Mientras que no nos hayamos nosotros dirigido hacia ustedes para darles instrucciones acerca de cómo regresar o mandar los documentos a nosotros, no traten de mandar nada, no traten de llevar nada a las oficinas, porque primero tenemos que establecer cuál oficina los va a ayudar y quién va a recibir sus documentos. For those of you who are joining us because you want to renew your DACA, you've already had it sometime in the past, this information is for you. For those who are DACA applicants filing a renewal, you should file your application renewal when there's 120 to 150 days left before your DACA expires. If you send it when there's 150 days or more left, then the agency is likely to reject your application and you're going to have to resend it again. Late filers can be accommodated. So if your DACA has lapsed for a year or more, then you must file, but you must do so as though you're an initial applicant. That means including all of the supporting documents that we just mentioned. Now, a court order has said that the employment authorization is going to be valid for 2 years again. For a period, they were only valid for 1 year. So if you're somebody who's going to be filing to renew and you had one of those 1 year work permits, and your employer is now asking you for proof of the extension, you can show a Federal Register announcement to the employer or wait to get the letter from USCIS who says they're going to be sending it in the mail early next year. Sorry, I was muted. Disculpen, había apagado mi audio. Para las personas que están acompañándonos el día de hoy, que ya tienen DACA y que están buscando renovar, esta información es para ustedes. Para las personas que necesitan renovar, se debe de renovar su permiso de trabajo entre 120 a 150 días antes de que se les venza su permiso de DACA. Si quisieran mandar la aplicación antes de los 150 días o con más de 150 días de anticipación, puede que el Departamento de Inmigración les regrese su aplicación, que no se las acepten, porque ellos están buscando
que las personas estén dentro de ese periodo de los 150 días para comenzar las renovaciones. Si están tratando de renovar su DACA ya con menos días de anticipación, o si ya se les venció su DACA, si tiene unos meses vencido, no hay problema, de todos modos lo pueden renovar. Pero si su aplicación, su permiso de DACA ya ha estado vencido por un año o más, entonces tienen que aplicar como si fuera por primera vez. Tendrían que mandar todos sus documentos de evidencia y de apoyo a la aplicación como si estuvieran aplicando por primera vez. No sé si estuvieron enterados de que en el verano se dio una orden del Departamento de Seguridad Nacional que los permisos de DACA se iban a dar solamente por un año, se iba a tener que renovar cada año, pero una corte ordenó al Departamento de Inmigración a extender la validez de los permisos de trabajo una vez más, y DACA nuevamente es válido por 2 años. Y para las personas que les tocó cuando renovaron, que les tocó recibir un permiso válido por solamente un año, pueden ellos enseñarle a sus empleadores el anuncio de la corte, el anuncio del gobierno que dice que van a extender la validez de los permisos de 1 año a 2 años, y ya con eso no tendría ningún problema con sus empleadores. So what are the differences again between a DACA renewal and an initial DACA filing? For a renewal, you don't need the supporting documentation. In most cases, you'll only have to include the forms. It's the I-821D DACA application, the I-765 work permit, the I-765 worksheet explaining why you need that work permit, and the G-1145. It's an application where you put in your phone number and your email so that the agency can text you or email you saying that they got your application. We will need a copy of your work permit from the front and the back, the money order for $495 payable to the U.S. Department of Homeland Security, and the 2 U.S. passport style photos. Now, if you're filing as an initial applicant, as I'm assuming most of you are, or if you're renewing because your work permit expired more than a year ago, you'll need all the forms, the money order, photos, and the proof of your age and identity, your educational requirement, and the 13 years of continuous physical presence. ¿Cuál es la diferencia entre renovar el DACA y aplicar para DACA por primera vez? Para una renovación no se necesita mandar la evidencia de que cumple con los requisitos para el programa. En la mayoría de los casos, las personas solamente tienen que mandar las formas de inmigración con su información. Estas formas son la I-821D, que es para pedir la acción diferida, las formas I-765 e I-765WS, que son para pedir el permiso de trabajo y por qué necesitan un permiso de trabajo, y la forma G-1145, esa forma es para recibir una notificación electrónica una vez que el Departamento de Inmigración reciba su aplicación. También se necesita mandar una copia de su permiso de trabajo más reciente. Esa copia tiene que ser por ambos lados de la tarjeta. También se necesita mandar un money order de $495. Ese es el costo de la aplicación de DACA y se tiene que hacer dirigido al Departamento de Seguridad Nacional. Y se tienen que mandar 2 fotos tamaño pasaporte. Para poder aplicar para la aplicación inicial o para renovar el permiso de trabajo si ha estado vencido por más de un año, se tienen que mandar todos los documentos que mencionamos anteriormente. También se tiene que mandar la prueba de la edad y de identidad que cumplen con los requisitos educacionales, y se tienen que mandar todos los documentos de evidencia de presencia continua por los últimos 13 años. Now, there could be eligibility changes that may affect your DACA renewal. In terms of travel, if you have traveled outside the United States with your advance parole, that's okay, as long as you have traveled within the time frame that was actually granted by the agency. Traveling outside the U.S. without your advance parole being approved is an automatic termination of your DACA permission. Any arrests could change your eligibility. Again, we're talking about DUIs, felonies, those significant misdemeanors from the list, possibly non-significant misdemeanors. They can make you ineligible to renew your DACA.
Any kind of arrest history after you have gotten your DACA should be alerted to your IIBA representative. You should get legal defense from either a public defender or a private defense attorney. If your DACA has expired for one or more year, that also affects your renewal because you will need to be renewing as though you're an initial applicant, not through the simpler renewal process. Puede haber cambios a la elegibilidad de las personas para poder renovar su DACA de manera más simple, como por ejemplo si han hecho viajes fuera de los Estados Unidos. Si estos viajes ocurrieron cuando ustedes aplicaron para un permiso de viaje o advance parole, eso está bien, no importa que hayan hecho esos viajes, siempre y cuando el viaje se haya completado dentro del periodo de tiempo aprobado por el Departamento de Inmigración. Si se hicieron viajes fuera de los Estados Unidos sin haber pedido un permiso de viaje antes de salir del país, eso automáticamente termina la elegibilidad para DACA y les termina su periodo de DACA que tienen en ese momento. Si tuvieron algún tipo de arresto, manejar bajo la influencia, felonías, delitos menores significativos, y puede que haya algún tipo de delitos menores que no sean significativos que también pudieran hacer a las personas inelegibles para renovar el permiso de DACA. También si han tenido cualquier tipo de arresto, cualquier tipo de contacto negativo con autoridades, ya sea la policía o con autoridades de inmigración, eso se tiene que dejar saber a su representante legal lo más pronto posible para ver cuáles van a ser los efectos de ese incidente o de ese arresto en su posibilidad de poder renovar DACA. Y también si DACA ha estado vencido por más de un año, si no se aplicó para la renovación dentro de ese año después de que se venció el DACA, se tiene que volver a aplicar como si fuera por primera vez. Se tiene que mandar toda la evidencia nuevamente. So what are the next steps? I mentioned before there's a Google Doc link and that you can also find in the chat box to make sure that we have all of your information so that we can contact you and confirm your eligibility. We will reach out to you with more information after we're back in the office. The office is going to be closed starting tomorrow and we will be open again January 4th. So the first step once we make that contact with you is to review to make sure that you have everything. If there's a gap in your continuous physical presence, for example, we'll try to work with you to find the evidence to fill that gap. But please gather and organize all of your documents in chronological order using the packet that we emailed you or that you can also find in the chat box. And we're going to go over it towards the end of the presentation. Once we have all of your documents, we'll schedule an appointment with you so that we can fill out the forms. ¿Cuáles son los siguientes pasos? En el chat hay un link, hay dos links. El primero es para un documento de Google en el que ustedes pueden poner su información y nosotros usaremos esa información para comunicarnos con ustedes para ver si califican para el programa. Nuestra oficina va a estar cerrada a partir de mañana. Vamos a abrir el 4 de enero. Así que nos vamos a tardar un poquito en poder comunicarnos con todos ustedes para poder darles una cita. El primer paso va a ser revisar sus documentos para asegurarnos de que tienen todo en orden. Cuando estén ustedes recolectando sus documentos para la evidencia, es muy importante que pongan los documentos en orden cronológico, desde el 2007 hasta este año actual, usando el paquete que se les envió por correo electrónico. O si no recibieron el paquete, en el chat también está el link donde pueden ir ustedes a nuestra página web y descargar el paquete de información que se les debería de haber mandado. Y una vez que tengan todos sus documentos ya listos, entonces les daremos una cita para poder llenar sus formas. This is a timeline. It's an estimation of what happens after your DACA package is submitted. Please do keep in mind that with COVID, these timeframes do fluctuate, but this is what we can share with you. It takes about 2 to 3 weeks after your application package has been sent out for us to get back a receipt. You'll get a receipt for two of the applications. One is for your DACA and one is for your work permit. On these receipts, you'll have a receipt number that is used to track your case.
Within about 4 weeks, you'll get a biometrics appointment notice so that you can go to one of the offices for USCIS and get your fingerprints and your photo taken. If you are renewing within the appropriate timeframe, you may not have an appointment, but they'll send you a letter whether you go or you don't have to go. Within about 3 months, one of two things can happen. You may get a request for more evidence. If they want more evidence about a specific requirement, they'll let you know about what. But in the base case scenario, you'll get an approval. But if within 6 months there is no response from USCIS, there are also two options. Using the receipt numbers that are found for either of the application processes, you can go online to check case status online at uscis.gov, or you can call them at the customer service for more information about the processing time for your case. Esta es una breve cronología de lo que pasa una vez que se envía el paquete de la aplicación al Departamento de Inmigración. De 2 a 3 semanas después de que se envía la aplicación, van a recibir dos cartas con sus números de caso para las formas I-821D y la forma I-765. Solamente de estas dos formas van a recibir cartas. Se mandan 4 formas, pero estas son las únicas que el Departamento de Inmigración les asigna números de caso. Después de que reciban esas cartas, más o menos en 4 semanas les va a llegar una cita biométrica o cuando van a ir a poner las huellas y les van a tomar una foto. Si están haciendo una renovación, puede que no les llegue esta cita para ir a poner las huellas, pero si va a ser, si están aplicando por primera vez, lo más probable es que sí les manden esa cita. Y una vez que tengan esa cita, más o menos en 3 meses, pueden pasar 2 cosas. Ya sea les van a mandar pedir más evidencia en una carta, y esa carta va a decir específicamente lo que el Departamento de Inmigración necesita de ustedes. O en el mejor de los casos, les aprobarían, ya les llegaría la carta de aprobación de su acción diferida. Si pasan más o menos 6 meses y todavía no tienen respuesta del Departamento de Inmigración, entonces los clientes pueden usar los números de caso que se les asignaron y revisar en la página web del Departamento de Inmigración. Es uscis.gov, o llamar el número de servicio al cliente de inmigración para preguntar qué es lo que están pasando con su caso. Ellos en la línea de servicio al cliente también hablan en español, así que los pudieran asistir. Y una nota que hay que tener en cuenta es que esta cronología es aproximada a lo que se estaba tardando generalmente el Departamento de Inmigración en procesar estos casos, pero ahora con la pandemia puede que haya retrasos en el procesamiento de las aplicaciones. Así que puede que se tarden un poquito más. So we know that many of you may be interested in traveling once you have your DACA. So we need to highlight, before your DACA is approved, there should be no traveling outside of the US. You may be able to travel in the US, but only if you have a valid non-expired state issued ID. After your DACA is approved, you can still have those flights in the continental US, Hawaii, with that state issued ID and a backup copy of your proof of your DACA. But traveling outside must be done with advanced parole. It's a specific permission that allows you to have that travel. You can travel for one of 3 reasons, educational, employment, or humanitarian reasons. For example, if you're studying now and want to study abroad for like a semester, that's one of the reasons that may be able to get your approval. Or if you have a relative that's gravely ill, that's a humanitarian reason. So if you're interested in traveling abroad with advanced parole, and once you have your DACA, then please contact one of your IIBA representatives. Uno de los motivos por que las personas aplican para DACA es porque quieren tener la posibilidad de viajar fuera del país. Es muy importante que ustedes sepan que si en este momento no tienen un DACA aprobado, no pueden viajar fuera de los Estados Unidos. Pero pueden hacer viajes dentro de los Estados Unidos siempre y cuando tengan una identificación que haya sido expedida por una organización o una agencia estatal y que no esté vencida.
Una vez que ya se haya aprobado su DACA, entonces pueden seguir haciendo viajes dentro de los Estados Unidos, pueden viajar a Hawái o a Alaska, siempre y cuando tengan su ID del estado. Y también pueden viajar fuera del país, siempre y cuando pidan su permiso de viaje primero o lo que se llama el Advance Parole. Esto se pide con una forma que se llama I-131 y la forma tiene que ser aprobada antes de que ustedes salgan del país. El Departamento de Inmigración ha elegido tres opciones por las que los aplicantes de DACA pudieran viajar para los Estados Unidos, ya sea por motivos de educación, por motivos de trabajo o por lo que ellos le llaman razones humanitarias. Como por ejemplo, si ustedes están en el colegio comunitario o en la universidad y quisieran estudiar un semestre en otro país, o si tienen en este momento un familiar que está muy enfermo en, allá en sus países de origen, pudieran aplicar para recibir este permiso de viaje. Y si están interesados en obtener más información acerca de estos permisos de viaje, por favor, contacten a sus representantes legales o a alguien de la oficina del Instituto de Inmigración para ver cuáles son sus opciones. So now we're going to take a look at the packet that was either in the attachment email or that you are going to get a link to our website from. So this is the first page and it explains again what the requirements that we have to prove in order for you to have a successful DACA application moving forward. We do ask that you complete this because it'll help facilitate the process to fill out the forms and organize all of your evidence. Este es una copia del paquete que debieron ustedes de haber recibido en el correo electrónico o el que pueden accesar a través del link en el chat que está en nuestra página web. Este paquete tiene toda la información que nosotros necesitaríamos de ustedes para poder completar su aplicación de DACA y para poder determinar si son elegibles para este programa. So the next page is the following. It is an eligibility checklist for DACA and it's divided into four parts. I'm going to briefly explain each of the parts. So part one is your eligibility for other immigration remedies. We talked about that perhaps you may have something more permanent than DACA available to you. So if you mark yes to any of these, then your IIB representative will go over that with more information to see if you are eligible for another form of relief. For part two, it's the DACA basic eligibility requirements. You should be able to mark yes for all of these. If you mark no for any of these, we will talk with you a little bit more to see if maybe there is a way that we can help you so that you are fully eligible for applying for DACA. In part three, we want to know all of your criminal record. For example, in the first question, we ask whether you have ever been questioned or stopped by law enforcement, or we want to know whether that happened before you were 18, and even if your attorney or a judge said that your record is clean, we need to know everything to make sure that we can properly make a determination for you to move forward or not to move forward with your application. In part four, we ask that you let us know about any of your immigration history, immigration violations, again, so that we can properly make an assessment for your specific case. At the bottom, you'll be signing, acknowledging that any information that is incomplete or false may come with consequences that you're ready to assume. So please provide the information as complete as possible so that we may be able to help you in the proper way. Esta lista que están viendo es una lista de preguntas para determinar su elegibilidad para el programa de DACA. Está dividida en cuatro partes y la primera parte es para ver si ustedes calificarán para alguna otra opción, para otro beneficio migratorio. La segunda parte es para determinar su elegibilidad básica para el programa de DACA. Si es que llegaran a contestar que no a cualquiera de las preguntas en la segunda parte, tendríamos que hablar más a fondo con ustedes, hacerles un poquito más de preguntas, porque el simple hecho de contestar que no, no quiere decir que están automáticamente descalificados. Tendríamos que ver qué fue lo que pasó o cómo pudiéramos comprobar que ustedes son elegibles para el programa. En la tercera parte se cubre lo que sería el récord criminal, si es que tuvieran algún tipo de incidente,
algún arresto o algún problema con autoridades de inmigración, no, perdón, que yo, con autoridades como la policía. Este historial criminal cubre también crímenes o incidentes que hayan pasado mientras que ustedes fueran menores de edad. Aunque un juez les haya dicho que su récord ya está limpio, si un abogado los ayudó a limpiar su récord, eso al Departamento de Inmigración no le importa. Cualquier incidente, cualquier crimen, cualquier arresto que haya ocurrido, todo eso va a salir a la luz con inmigración. Así que es importante que todo se identifique, que se diga todo lo que ha pasado, aunque ya se haya limpiado ese récord. Y en la cuarta parte se habla acerca de las violaciones a la ley de inmigración, que es muy importante que también contesten a todas estas preguntas. Si en la parte 3 o 4 hay alguna pregunta que ustedes contestan que sí, una vez más, eso no los descalifica automáticamente el programa, se les van a tener que hacer más preguntas y revisar su historial criminal o el historial de violaciones de la ley de inmigración para ver qué fue lo que pasó, para ver si en realidad están descalificados o si se pudiera ayudarles de otra forma. Y hasta la parte de abajo, ustedes van a firmar, están declarando que todas las preguntas las contestaron de manera completa, de manera honesta, y que cualquier consecuencia que haya, si es que dan información falsa, ustedes la asumen completamente. So the next couple of pages are going to help you organize all of the evidence for the last 13 years. So in one of the examples here is if you arrived in June and you were attending summer school, you have a transcript for that time. For June, you'll write transcript. And for July and August, you'll just check mark because you're using the same document to prove all of those months of your physical presence in the United States. What our legal directors have done is created this chart that goes into the next page. All the way through June 2021, because there is no time limit at this time for you to be able to submit your application. So this may be going into the next year. Okay. Esta gráfica, esta tabla que están viendo en este momento es para que ustedes puedan recaudar sus documentos de presencia continua y para que mantengan un control de los documentos y de las fechas por las que ustedes han encontrado documentos. Como por ejemplo, si fueron a la escuela de verano en junio del 2009, pueden poner en la línea que está junto al mes de junio que tienen sus calificaciones y le pueden poner una palomita dentro de la caja para indicar que ya tienen el documento que está, que podría cubrir ese mes. Para eso es esta gráfica, para eso se creó, para que ustedes tengan un control de los documentos que han obtenido ya y de lo que les falta también. Y esta gráfica va hasta el final de este año y a lo que cubre el próximo año también. No hay una, ¿cómo se dice?, una fecha límite para poder aplicar para DACA. Este es un beneficio que está siendo continuamente expedido. Así que si se tardan un poquito de tiempo en poder conseguir todos sus documentos, si se tardan 2 o 3 meses más, solamente tengan en cuenta que tienen que seguir agregando un documento por mes de lo que van a necesitar para poder cumplir con su requisito de la presencia continua. The bottom table gives us the examples of what is required and the examples of what documents you can use to prove. So we've gone over these and you have this in your application. So just one example would be, well, I need to prove my identity and my age. There are three options here that you can use to be able to prove that requirement. So this is what you can use as a reference. Now, again, if there's something that you just don't have, please don't hesitate to call us to ask us for more information about maybe there's something else that you can do to gather that evidence. Okay. Y en la parte de abajo de esta página está una tabla con información acerca de los ejemplos de documentos que ustedes pueden usar para cumplir con los requisitos. El requisito está a su mano izquierda
Y el ejemplo de los documentos que pudieran usar está a mano derecha. Y ya repasamos la mayoría de esto, de esta información, pero solamente para poner un ejemplo, en la parte de arriba está el requisito de la prueba de identidad o de su edad. Y pueden ver que algunos de los ejemplos de los documentos que pueden usar son su pasaporte, acta de nacimiento con una identificación con foto, o su identificación de la escuela o del servicio militar, si es que hicieron, si es que estuvieron en las Fuerzas Armadas. Y ya que cumplan con ese requisito, entonces ya le pueden poner una palomita a la caja para ver que ya tienen ese documento. In the next table, at the top of the page, we want a list of all your addresses starting from your most current address. We need a complete address with a number, street, city, and we need to know when you started living there, and of course, if you're still there, and for the other ones, when you left. If you have difficulty finding your complete address, one thing that you can use as a resource is those other documents that you're using as proof of your continuous physical presence. But if you just don't remember where you lived, one tip that we have is using Google Maps and the little character of the little person. You can drop down for a street view, kind of take a walk down the streets to find the home that you were living at that time. In the next table, we need to know all of your trips, any exits that you have had, outside of the United States, when you left and when you came back to the United States. So this will help you gather all that information that we'll need to fill out the forms. En esta hoja les estamos pidiendo el historial de los lugares donde han vivido desde el 15 de junio del 2007 hasta el día de hoy. Esto también de preferencia nos gustaría que tuvieran la información en orden cronológico. Los domicilios sería del más reciente o donde están viviendo en este momento hasta el domicilio más antiguo. Tienen que poner el domicilio completo, el número de casa, el nombre de la calle, la ciudad y el código postal y la fecha en la que comenzaron a vivir en ese lugar y si ya no están viviendo en ese lugar, la fecha en la que terminaron de vivir ahí. Y si por algún motivo ustedes no recordaran la calle o el número de la casa donde ustedes vivían, una herramienta que nosotros hemos, nos hemos fijado que es de utilidad es, por ejemplo, usar la aplicación de los mapas de Google. Si recuerdan más o menos que había una tienda cerca de donde vivían o vivían cerca de una escuela, pueden buscar esa escuela y más o menos revisar en las calles hasta poder encontrar la casa o el apartamento donde vivían anteriormente. Y también puede que en sus documentos de presencia continua, como en sus cartas que recibieron de la escuela o talones de cheque, puede que en alguno de sus documentos que sean de años atrás esté el domicilio donde ustedes vivieron anteriormente. Así que es importante que revisen todos esos documentos también. Y en la parte de abajo, en esa tabla, les pedimos que pongan las fechas en las que ustedes viajaron fuera de los Estados Unidos después del 15 de junio del 2007. Si hicieron un viaje fuera de los Estados Unidos antes de esa fecha, eso no es importante no, que lo pongan, pero si es un viaje después de esa fecha, entonces lo tienen que poner. Tienen que poner a dónde fueron, cuándo salieron del país y cuándo volvieron a regresar. And the last document that's on that page is a sample letter that you can use to take to your school district so that you can get your transcripts and a record of your attendance. And what you'll be putting there is, you know, your date. If you have a different name now, you would be putting the name that you had at the time that you were enrolled, your date of birth as well. And in the blank, you'll put the name of the school district. You'll sign, and at the bottom, you have space where you can put in where they can mail you those transcripts and attendance records. Some of the school districts are very familiar with the DACA application process and what somebody will be asking them, and may be able to print out at that moment in time. But otherwise, you may be able to expect it through the mail. Por último, esta carta, que también está incluida en el paquete, es para que ustedes puedan ir a sus escuelas anteriores o a los distritos escolares donde ustedes fueron estudiantes a pedir sus, sus récords o su archivo de estudiante. Si ustedes tenían otro nombre mientras que estaban registrados en esas escuelas, asegúrense de poner ese nombre,
Asegúrense de poner a su fecha de nacimiento y también a su información donde los puedan contactar, ya que estos récords se los van a mandar a ustedes. La mayoría de los distritos escolares o las escuelas están familiarizados con el hecho de que los aplicantes de DACA necesitan obtener esta información, así que ellos van a saber más o menos qué es lo que la información que les tienen que mandar, pero también la carta dice cuál es la información que necesitan. Así que cuando vayan al distrito escolar, cuando vayan a sus escuelas anteriores, asegúrense de llevar esta carta para que puedan identificarlos como estudiantes y también para que a través de su correo electrónico o su número de teléfono les puedan hacer preguntas si es que tuvieran problemas encontrándolos en sus bases de datos. So that brings us to the end of our presentation. For whatever time we have remaining, we will try to answer your questions from the chat box. Again, we won't be answering personalized questions, but more general information questions. So we do want to let you know that one of the things that we ask for you to do as soon as the presentation is over is to fill out the Google document so that we make sure that we have your most current contact information. Our office is going to be closed and open back up January 4th, which is a Monday. So as of Monday, you can call us if you believe you're ready to go to set up an appointment so that we can get your form filling started so that we can get those documents either by scanned or for you to drop off. But if you're not quite ready, take this time to use that packet, which is the second link in the chat box, to get all of these things together. Okay. Bueno, esto da por concluida nuestra presentación. En lo que nos resta del tiempo, que son más o menos 20 minutos, vamos a estar contestando las preguntas que nos han estado haciendo. Tengan en cuenta que no vamos a contestar preguntas que sean muy específicas para cada caso individual. Esas preguntas nosotros son mejor que los conteste un representante legal en una consulta individual. Así que esas preguntas no las vamos a contestar el día de hoy. También les pedimos que antes de que termine la presentación pongan su información de contacto en el documento de Google, que está el link en el chat para nosotros poder comunicarnos con ustedes. También como recordatorio, nuestra oficina va a estar cerrada desde el día de mañana hasta el 4 de enero, que es cuando vamos a volver a abrir. Y si ustedes consideran que ya están listos, que ya tienen todos sus documentos necesarios listos, entonces llámenos el 4 de enero o después de esa fecha para poder hacer una cita y para poder ayudarles con sus formas. Y vamos a empezar a contestar las preguntas. Por último, también no se olviden de descargar el paquete de información que acabamos de repasar para que puedan seguir recolectando sus documentos y toda la información que necesitan para poder llenar sus formas de inmigración. So we're going to start going over the questions that we've had in the chat. Vamos a empezar a revisar las preguntas que tenemos. Una pregunta que recibimos es acerca de las actas o certificados de nacimiento, si tienen que estar traducidos al inglés. One of the questions that we received is, do birth certificates need to be translated to English? And that answer is yes. If you are planning on using a document that is in a language other than English, it does need to be translated. And IIBA would be able, we have a template to translate birth certificates. If it's something a little more wordy or lengthy, like if you're planning on using an affidavit or some other document in your first language or in a language other than English, then it will need to be translated. La respuesta para la pregunta es, si están planeando usar un documento que no sea en inglés, tiene que ser traducido. El Instituto de Inmigración tiene una hoja que es más o menos sigue la estructura de los actas o certificados de nacimiento y con eso se puede traducir el certificado de nacimiento.
Si es que planearon usar otro documento que sea más extenso o una declaración que consigan que esté en español, va a tener que ser traducida al inglés. Another one of the questions is, what is the cover letter? Otra de las preguntas es que es una cartilla de presentación. So a cover letter is just the first page that we use as an introduction to what the immigration officer is going to find in your application. And we have a standard cover letter that we use. Esta carta es una de las que explica qué es lo que un oficial de inmigración puede esperar dentro de su paquete. Y ya tenemos una lista ya preparada para solamente editar y que ellos sepan todo lo que está estándarmente requerido que está presentado allá. Okay, another question that we have from the chat is, if the pending case before a U.S. federal judge in Texas places DACA as illegal, will we even be able to apply if we have not before? La pregunta es si el caso que está pendiente frente a un juez federal en Texas determina que el programa de DACA es ilegal, tendremos la oportunidad de aplicar para DACA si no lo hemos hecho anteriormente. Honestly, we don't know. We don't know in what direction the Texas judge is leaning or what they are going to decide to do. They can decide to terminate the program immediately or give like a period of time before the program ends. We don't know, basically. We don't know what's going to happen if that is the case. Si es que el juez de Texas decidiera que el programa de DACA no es legítimo, en realidad no sabemos lo que va a pasar. Puede que decidan terminar el programa inmediatamente, puede que decidan dar un periodo de tiempo antes de que se termine el programa. No sabemos qué es lo que ellos van a hacer, así que no podemos dar una respuesta específica a esta pregunta. And we have a question about evidence that you may be able to use as proof of presence. Can we use bank statements? Una de las preguntas para el comprobante de presencia física es que si podemos usar sus estados de cuenta, de bancaria. The answer is yes, you can, but with the caveat that you can show transactions, not just that you have a bank account open or a credit card open, but that there's actually transactions there showing that you're actively using the card. La respuesta a esto es que sí, uno puede usar los estados de cuenta de banco, tarjetas de crédito, siempre y cuando se muestre que hay transacciones, que ustedes las están usando, mostrando que están activamente usando las tarjetas. Another question that we have in the chat is, for providing continuous physical presence, do we need proof for every year? Otra de las preguntas que están en el chat es, para poder comprobar la presencia física continua, ¿se tiene que mandar prueba de cada año? Y la respuesta es, se tiene que mandar prueba de cada mes, básicamente. Si no hay de cada mes, de cada otro mes, por ejemplo, cada dos meses se pudiera mandar un documento. Lo importante es que se pruebe que durante todo este tiempo, durante los últimos 13 años, han estado viviendo en los Estados Unidos. So the answer to that question is, do you need proof for every year? Basically, you need proof for every month of every year. If you don't have the proof for every month, every other month, it would be okay. But the important thing is to prove that you have been living in the United States for this, all this time, for all of these years. And that's why we don't have like a deadline for when you would need to submit your proof, because we do understand that it's a lot of documents that need to be requested. So just try to do as best as you can, and if you cannot get a document for every month, then every other month would be okay. The next question we have is about a requirement for the ID style pictures that we send. La próxima pregunta es sobre el tipo de pasaporte que se envía. Hopefully that's correct, so let me bring us back.
When we request a U.S. style passport and you go to a store like CVS or Rite Aid, you can ask them, I need two pictures for a U.S. passport, and they will know the dimensions that you need. You don't need to change your appearance. So that's one example here. They'll know that it's a 2-inch by 2-inch photograph. They may ask you to pull your hair behind your ears, but you should not be changing your appearance. Sabemos que si vamos a pedir unas fotos tamaño pasaporte estadounidense en alguna tienda como el CVS o Rite Aid, ellos van a entender que necesita una fotografía de este tamaño, que es 2 pulgadas por 2 pulgadas. Quizás les pidan que pongan su pelo por detrás del oído, pero no necesitan cambiar su apariencia. Okay, another one of the questions is, do we have to send proof of where we lived from 2007 to now, or do we just write the addresses or address in the address and trip worksheet? So that's two different things. So the continuous presence documents, it doesn't necessarily need to be something with an address. It just has to have your name and a date on it. Now for the addresses, we can just write that information on the form. You don't need to have like a document or a letter that has that address to back that information up. It's just giving the information of where you lived at that time and the address. So, para, hay otra pregunta que dice que si se tiene que mandar pruebas de dónde vivieron desde el 2007 hasta el día de hoy, o si pueden solamente escribir el domicilio en la hoja que les estamos mostrando en este momento. Y eso son dos cosas diferentes, básicamente. Lo de la presencia continua del 2007 hasta el día de hoy, los documentos no necesariamente tienen que tener su domicilio. Puede ser un documento que no tenga un domicilio, pero que tenga su nombre de ustedes y una fecha y que se pueda usar. Y para los domicilios, se puede poner solamente la dirección completa y, la, y de qué fecha ustedes vivieron ahí, pero no se necesita mandar otro documento aparte comprobando que ustedes vivieron ahí. Como por ejemplo, el domicilio donde vivieron en el 2007, no van a tener que mandar una carta o un documento del 2007 con esa fecha. Solamente se tiene que poner el domicilio. Okay, the next question is about completing the applications and how we can do that, whether it's through a workshop and if we have a date already. La próxima pregunta es cómo completar las aplicaciones y si va a haber un taller de ayuda para esto. At this time, we don't have a workshop date, but if you call January 4, we may be able to accommodate a one-on-one appointment to fill your application forms if you're already have everything ready to go. But please do look out for a workshop if you are still working on getting your documents. Hasta la fecha no tenemos una fecha para un taller para llenar las formas. Estamos trabajando en formalizar una fecha. Pero si a partir del 4 de enero usted siente que ya tiene todo listo para proceder, quizás le podamos dar ya una cita para hacer el trabajo uno a uno con uno de nuestros representantes. Pero si aún están colectando los documentos, manténganse al tanto en parte de esa comunicación con nuestros representantes para ver una fecha de taller. Okay. And then another question is the school records given by the school districts are valid, like to use as proof of continuous presence for every month. Yes, they are valid. And what would happen to prove, or what can be used to prove the continuous presence during the vacation months? La pregunta es si los récords escolares expedidos por los distritos son válidos como prueba de estancia física por cada mes. Y si son válidos, ¿qué pasa con los meses de vacaciones escolares? So for this, yes, the school records are valid. Basically, if you are going to school every semester, you are in school between August and December, and then you come back in January, and then you're off between June and August. So that could be used to cover all of those periods of time.
If you were not participating in any like summer programs or summer school, if you maybe you had a visit to the doctor during the summertime, you can use any document like that to prove your continuous presence. If there is a period of a month or two that there is no document to prove your presence here, that could be fine. But there's always the risk that immigration will ask for specific information related to those months that you did not send a document for. Or like we mentioned before, you could always get an affidavit from a person that you trust stating that you were living in the United States during that time. Para poder cumplir con ese requisito de la escuela, los récords de la escuela muestran que estabas en la escuela, por ejemplo, de agosto a diciembre y que regresaste a la escuela de enero a junio. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para comprobar los meses que estuviste de vacaciones? Como por ejemplo, sales de la escuela en junio, regresas hasta agosto. ¿Cómo puedes comprobar que estuviste aquí en Estados Unidos en esos dos meses o tres meses que estuviste de vacaciones? Si no estuviste yendo a un programa de actividades, si no estuviste yendo a la escuela de verano, puede que hayas tenido una cita con tu doctor, con el optometrista, con el dentista, o puede que hayas estado en algún otro tipo de programa. Generalmente, si hay algún periodo de tiempo de un mes o de dos meses en el que no se tiene un documento para comprobar la presencia continua, puede que esté bien. Pero nada detiene al Departamento de Inmigración para de todos modos pedir la prueba de que estuviste aquí durante esos dos meses o durante ese periodo de tiempo que no se pudo mandar un documento. Cabe recordarles que se pueden conseguir declaraciones juradas de personas que ustedes confíen, que los conozcan, que les puedan escribir un breve testimonio que diga que ellos los conocen y que ustedes han estado viviendo aquí durante todo ese tiempo. Y eso se podría usar para cubrir esos meses del verano. Okay. There is a couple more questions that we have. One of the questions is, if I have pictures that I could use to prove that I have been here, do those pictures need to have dates on them? La pregunta es, si tengo fotos para demostrar que he estado aquí, esas fotos necesitan tener la fecha. The answer to that question is yes. Ideally, the pictures do need to have that date because you can't really prove that that picture was taken on the date that it was actually taken unless it has that date on the picture. Otherwise, it would be really hard to use. La respuesta para esa pregunta es que sí, las fotos tienen que tener esa fecha porque de otra forma no se puede comprobar que la foto fue tomada en esa fecha en la que pasó ese evento, así que sí tienen que tener la fecha. And then there's another question, and if you want to take that one, Laura, that'd be cool. I can't pull them up. I'll say it and then you can answer. Okay. So the question is, if you don't have any more documents for evidence after the year 2012, but you have been filing your taxes since that date, would that be okay just to submit your taxes? La pregunta es, si no tienes más pruebas después del 2012, pero has hecho tus taxes desde esa fecha, ¿es válido solamente con los puros taxes?
So the assumption here is that you've been working and that's why you have had to file your taxes. So if that's a fair assumption to make, then the next couple of questions are whether you have any check stubs that, and that's where you pulled the information from, or if you're working as, for example, an independent contractor, if you have any of the invoices that you sent to the person, or if you're working, as we know, we call it under the table, then there might be the option of getting a letter from the employer stating what is the contractual agreement that you have for the payments that you are receiving. But that again is, it's assuming that you have had to pay your taxes. If, for example, you are on somebody else's taxes, you would have to prove the relationship, and that may be one of the options. But this is a really great question to ask your IIBA representative about how to go about and what would be the best option. Si alguien está sometiendo la declaración de impuestos, ahí la solución es, hay que asumir que usted está trabajando y que tiene talones de cheque donde puede presentar el monto que se requiere para presentar una declaración de impuestos. Si uno no tiene un talón de cheque, quizás esté trabajando como contratista independiente, puede que use los invoices o los cobros que se le manda a la persona a donde se le dio el servicio y que pueda uno usar eso como comprobante. Quizás uno esté trabajando sin un seguro y que le paguen en efectivo, por ejemplo, quizás una carta del empleador explicando cómo es el contrato de empleo, quizás eso pueda ser suficiente esa declaración. Pero esta es una muy buena pregunta de que lo pudiera trabajar con la persona que le está asistiendo con IIBA para ver cuál es la mejor forma de poder remediar ese espacio que falta llenar de evidencia. Okay, we have a couple more minutes, maybe time for one more question. The question is, should we fill the packet we went over through the computer and send through email, or print it and fill it out with pen and send through mail? So la pregunta es que para el paquete que acabamos de repasar, para conseguir la información necesaria, si se tiene que llenar el paquete en la computadora y mandarlo por correo electrónico, o si se necesita imprimir y llenarlo a mano y mandarlo por correo. In answer to that, the packet is for you to gather the information right now. And right now, just keep it and make sure that all of your information is correct. And once we get back in touch with you starting next month, then we will tell you what to do with that packet along with your evidence and your documents. Before then, please do not email us your documents, do not email us your information until we are able to give you an appointment to help you complete your application packet. Para contestar esta pregunta, mientras que nosotros no nos comuniquemos con ustedes, qué es lo que vamos a hacer a partir del próximo mes, no nos manden su información, no nos manden sus documentos, ya que tenemos que esperar a que los empecemos a contactar a ustedes para poder darles una cita para completar el paquete de su aplicación. Mientras tanto, una vez más, no nos vayan a mandar sus documentos o su información, porque tenemos que primero establecer nuestras citas para poder ayudarlos. Y en la pantalla están viendo en estos momentos la información acerca de dónde tenemos nuestras oficinas, los números de teléfono y nuestra página web también, donde pueden encontrar el domicilio donde nuestras oficinas están localizadas. So I think that's our time for the presentation. We're sorry we can't get to all of the questions, but please do bring them up to your IIB representative. Don't forget to fill out the Google document with your contact information. If you're like me and don't have the best penmanship, type everything out on that on the second application packet so that we can have legible understanding of all the information that you've put on there. Okay, bueno, eso es todo el tiempo que tenemos disponible. Si no pudimos contestar a su pregunta, por favor asegúrense de poner su información en el documento de Google para poder contactarlos después. Y una vez más, asegúrense de llamarnos a partir del 4 de enero cuando van a reabrir nuestras oficinas. Esperemos que esta información haya sido de su utilidad.
y que continúen recaudando sus documentos y su evidencia para poder participar en este programa. Thank you, everyone. Gracias.